inicia Expedición Quiqueya 2024. Lo que una vez fue un sueño, hoy es una gran realidad y son dos ediciones. El año pasado, 8 pilotos nos dedicamos a darle la vuelta al territorio dominicano con más de 2.000 kilómetros recorridos visitando lugares icónicos. Nuestra meta, darle la vuelta al territorio dominicano en nuestro vehículo de Overland. Este año, para la edición 2024, detrás de mí tengo mi legendaria Tacoma, que para mí es uno de los mejores vehículos para este fin. Este año dejamos la Tacoma atrás y junto a ustedes vamos a modificar y a equipar un vehículo verdaderamente hecho para la aventura. Bueno, ya pudieron ver cuál es nuestro próximo vehículo de aventura. Detrás de mí está esta bella Jeep Gladiador Rubicon, un vehículo pura sangre para el off-road. Este vehículo está diseñado, uno de los pocos vehículos, para no decir que es el único, de la mid-size pickup, una camioneta de size mediano que viene con doble eje. Y principalmente la versión Rubicon viene con eje reforzado delantero y trasero, bloqueadores delantero y trasero y una gran transferencia que hace de este vehículo bastante capaz para cualquier tipo de terreno. Ahora vamos a modificar, vamos a equipar este vehículo para que sea uno de los vehículos más modificados y preparados para el Overland de República Dominicana. Así que parte de las características de este vehículo es que con muy poca altura puede tener gomas bastante grandes. En esta ocasión vamos a poner goma 37 en este modelo con unas suspensiones de 3.5 pulgadas. Lo esencial es que haremos es que no le cambiaremos la estructura a este vehículo. Es decir, que lo dejaremos lo más de fábrica posible. Guardalodos, parrillas y toda su estructura lo vamos a dejar stock para que luzca stock, pero modificado, preparado y equipado. Y al inicio dijimos que íbamos a preparar un super vehículo para el Overland y aquí le tenemos este. ¿Por qué decimos que uno de los vehículos mejor preparados con más accesorios para esto? Independientemente de todo lo que le hemos puesto, suspensiones 3.5 pulgadas, gomas 37, winch, luces de alta intensidad, snorkel, también tenemos este peculiar camper, un AluCap. La peculiaridad de este camper, del lado izquierdo del vehículo tenemos un toldo 270 grados, del lado derecho tenemos un bathroom tent o una cabina de baño. La parte superior del camper tenemos paneles solares que alimentan un inversor de 1.5 kilos. La parte superior también está el rooftop tent o la casita de campaña o la cama, más o menos tamaño queen, con capacidad para dos personas bastante cómodo. Y en la parte posterior del vehículo tenemos el módulo de cocina, donde permite conectarse a un tanque de gas. Y del fondo del camper tenemos un tanque de 65 litros de agua. Tiene capacidad para extraer agua desde aquí para la cocina y desde el lado derecho para bañarse. El camper completo es de aluminio, lo cual requiere poco peso. Ahora mismo la suspensión del vehículo lo soporta bastante bien sin desnivelar el vehículo. Bueno, y ya pudieron ver todos los juguetes, todos los accesorios que tiene este vehículo. Lo único que queda ahora es probarlo. Así que todo el equipo de Expedición Quiqueya inicia en nuestra vecina isla Puerto Rico. Vamos a llevar este pura sangre del off-road a Puerto Rico y vamos a ver qué tal la aventura de los boricuas.